Sean bienvenidos a este nuevo video de Brawl Stars. En esta ocasión, chicos, no les tengo ni una partida, no les traigo un gameplay, ahora no les traigo nada de eso. No les vengo a mostrar mis habilidades. Disculpa, ¿estás dando entradas al circo? En esta ocasión les voy a explicar cómo poder cambiar de color tu nombre. Muy bien, chicos, nada más mucho ojo, tienen que irse al apartado donde están todos los ajustes, le ponen en cambiar nombre y hay diferentes comandos. Como verán, el C2 es rojo, C3 verde, C4 azul, C5 cian, C6 morado, C7 amarillo, C8 morado o tirándole a rosado más o menos, y C9 es rojo sangre, rojo puro. Entonces, de todos modos, se los voy a estar dejando aquí en la descripción el comando completo para que ustedes no batallen, chicos. Ojo, nada más pueden cambiar de nombre una sola vez, entonces tengan cuidado, no cambien su nombre así nomás por cambiarlo. Lo que vamos a hacer es poner lo que vendría siendo este comando, la flechita para la izquierda, ponemos el C, que va a ser el color, y ya dependiendo, ahí se va a borrar, chicos. Se tiene que borrar, no se preocupen, no pasa nada. Otra cosa es que nada más puedes poner 15 caracteres en tu nombre. Se te van a ir 8 caracteres en un solo color. No puedes poner dos colores, es rojo-verde, no puedes. Nada más puedes rojo y negro, azul y negro, verde-negro, amarillo-negro, o todo amarillo o todo así. No puedes dos colores distintos. ¿Por qué? Porque el comando lleva 8 caracteres, chicos. Mucho ojo. ¿Qué color quiero yo? Pues supongamos que yo quiero verde. Ok, ya tengo, pongo el 3. Porque quiero señalar que ya es el 3. Después voy a seleccionar nuevamente lo que vendría siendo la flechita, pero para cerrar el comando, chicos. Ahí ya dices, ok, todo esto, lo que yo escriba de aquí en adelante va a ser de color. Yo digo que voy a poner Rus, así Ru, y el Sox lo vamos a dejar en color negro, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos aquí terminado lo que vendría siendo nuestro nombre, supongamos. Y luego aquí nada más vamos a tener que hacer volver a cerrar esto de aquí. Ponemos la diagonal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, crack? Ok, aquí está. Ponemos C y cerramos lo que vendría siendo nuestro comando. Aquí está. Y como ven, ya se pone Ru. Ahí de colorcito dice Ru nada más. Y pues aquí yo quiero terminar para poner Rusox. Y ahí tienen nuestro nombrecito hermosísimo, Ru Sox de verde y negro. Bien, aquí les tengo otro ejemplo. Vamos a volver a utilizar el comando. Es el comando. Después tienes que poner la C. Ahora vamos a poner el nombre totalmente de color morado. La C, vamos a poner el número 6. Cerramos el comando. Y después ponemos nuestro nombre. En este caso voy a poner Ru Sox de todo de un color. Para que vean que sí funciona, chicos. Ru Sox. Después vamos a cerrar esto de aquí. Aventamos la flechita. Recuerden que van a tenerlo en la descripción y en los comentarios todos los colores y el comando, nada más para que cambien su nombre, chicos. Más así para que no baten ustedes y yo no tenga que aquí, ustedes tengan que regresar el video y toda la cosa. Ahí está, Rusox de color moradito, chicos. Espero les haya gustado, les haya servido mi tutorial. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con un like, suscribiéndose al canal, que se vienen unas partidas, unos gameplays hermosísimos, chicos. Yo me despido con mi Barbie y yo los veo en el siguiente video, chicos. ¡Chao, chao, baby! ¡Ay, se cayó la Barbie!